muy cerca de tener en México y en nuestro estado al Papa Francisco, se alistan los preparativos y por doquier se ven todo tipo de publicidad sobre la visita del pontífice. Asimismo, el Papa Francisco publicó recientemente en un canal oficial del Vaticano un video donde regala el mensaje a los mexicanos sobre su visita. En dicho video, el pescador dice sentirse feliz y con gran alegría para tener este encuentro y de recordarnos que Jesús nos quiere mucho. Aquí el mensaje completo. Queridos hermanos, cuando ya falta muy poco para mi viaje a México, estoy contento. Siento una gran alegría. Siempre tuve un recuerdo especial en mi oración por todos los mexicanos. Lo llevo dentro de mi corazón. Ahora podré visitarlos y pisar esa bendita tierra tan amada de Dios y tan querida de la Virgen María. Es posible que ustedes se pregunten, ¿y qué pretende el Papa con este viaje? La respuesta es inmediata y sencilla. Deseo ir como misionero de la misericordia y de la paz. Encontrarme con ustedes para confesar juntos nuestra fe en Dios y compartir una verdad fundamental en nuestras vidas, que Dios nos quiere mucho, que nos ama con un amor infinito, más allá de nuestros méritos. Quiero estar lo más cerca posible de ustedes, pero de modo especial de todos aquellos que sufren, para abrazarlos y decirles que Jesús los quiere mucho, que Él siempre está a su lado. Me alegra saber que se están preparando para el viaje con mucha oración. La oración ensancha nuestro corazón y lo prepara para recibir los dones de Dios. La oración ilumina nuestros ojos para saber ver a los demás como los ve Dios, para amar como ama a Dios. Les agradezco mucho que recen también por mí, pues lo necesito. ¿Quieren que les confíe otro de mis deseos más grandes? Poder visitar la casa de la Virgen María. Como un hijo más, me acercaré a la Madre y pondré a sus pies todo lo que llevo en el corazón. Es lindo poder visitar la casa materna y sentir la ternura de su presencia bondadosa. Allí la miraré a los ojos y le suplicaré que no deje de mirarnos con misericordia, pues ella es nuestra Madre del Cielo. A ella le confío desde ahora mi viaje y a todos ustedes, mis queridos hermanos mexicanos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. La Voz TV, Gabriela Recillas.